Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí con Luisita y con la Keji y Niña Yasbeche. ¿Dónde vamos? Bueno, estamos caminando aquí. ¿Dónde me llevas? Yo. Estamos en la calle, bueno, cerca de la calle El Amor. Estamos cerca de la calle El Amor. Te comento que más acá hay una manzanita donde venden cortinas, venden puertas. ¿Por qué te contaron? Me contaron. Te contaron. ¡Qué belleza! Bueno, bueno, vamos caminando aquí por Mapasingue Oeste, ¿no? Porque nos vamos a tatuar, así es, ¿no? Sí, es verdad, nos vamos a tatuar. Vamos a ver qué es lo que nos tatúa. Mira. Aquí en LinkedIn tatúe. No, belleza. Pero mira. A ver. Esto podemos arrancar a ver cuál vas a tatuar, cuál me vas a tatuar. Mira, ahí está Jorgito, aquí está Jorgito. Chúpalo. Vamos a ver qué nos... ¿Cómo es que se llama? LinkedIn Tattoo, aquí está. Oye, pero, aquí donde Jorgito se tatuó el chúpalo en el brazo. Ah, sí, es verdad, aquí se vino a tatuar, ¿no? Y se puso también lo de YouTube, Facebook e Instagram. Una huevada, ¿no? Sí, no le digas así. No, bueno. Aunque bueno, se pila. Lo merece. Pila, vamos una entrando. Vamos entrando. Ven. Eso, entren chicas, primero las damas. Y después la. Y después el que las anchetea. Que diga. ¿Qué es anchetear? No. Miren que aquí sí te puedo pegar. Explícame. A ver. Mira, que te voy a enseñar. Enséñamelo. Ya te creo la dueña. Enséñamelo, a ver. Aquí está nuestro amigo, el dueño de LinkedIn. ¿Qué tal, niña? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gabo LinkedIn. Gabo LinkedIn, así estás en Instagram tú, diga. Así estamos en Instagram, Gabo LinkedIn, para que sigan las redes sociales. ¿Solo en Instagram o en Facebook? Solo en Instagram por el momento. Ah, mira, más adelante Facebook y ya tú sabes. Que mira, te pica el piojo. Primo, ya está aquí chequeando, hay unos cuantos tatuajes, ¿verdad? Porque tú sabes que yo tengo dos. Sí. Pero quisiera hacerme un tercero. Y tienes dos buenas razones para decirlo. Eso es verdad, dos buenas. Oye, ¿qué? Acá. Sí, eso digo. Por eso. Mira, primo, este me gustó para ponerme en la pierna, pero ya. No sé si me vaya a quedar porque yo soy media trigueña, entonces ya pues, no sé si me vaya a quedar. No te va a quedar cholo. Me va a quedar cholo, entonces. Sí. ¿Y esta calavera? La calavértebra. Dale, date la calavera. Y esta. Son dos caritas. Eso estaría bonito. Una cara tuya y otra cara mía. Aquí. En la frente. Eso, mijo. En la frente. En la frente. Para andar con la frente en alto. Ya, a ver. ¿Qué te vas a hacer, primo? A ver, ¿qué nos vamos a hacer ahorita? Oye, la Yasbech. La Yasbech también. ¿Qué no, te... yo nomás estoy así presente. Yasbech, tatúate algo. Me gusta porque... Mira, ves. Las chicas súper mentirosas. Aquí está. ¿Por qué me enfocas a mí? Ajá. Es porque, no, a ver, aquí está Luisa. No, tú vas en medio. No, esta es Luisa. Ah, ya, claro. Yo voy en medio. Esta de aquí es Yasbech. Ya, ¿y acá? Felipija. O sea, bombón, burbuja y vergota de Jota. Burbuja es ella. Ah, burbuja. Ahí es. Bombón, burbuja y vergota de Jota. Así es, ¿no? Tú eres vergota. Normal, se quema. Pero lo que dices, que ya te dijeron que mide 5 centímetros. Oye, habla bien, ¿qué te pasa? Pues, o sea, no, ahí sí no sé, primito. Yo no, no le yo hablo de la felicidad. ¿De qué tú piensas? Yo también de la felicidad que lleva ahí. Poca felicidad que carga. Patracia. Bueno, hola. Eso como 5 centímetros, 5 segundos. Nada. Va, 1, 2, 3, 4, 5. Termino. Como los gallos, te voy a meterle esa rucha. A ver, escucha. Escucha, vamos a hacernos tatuajes, ¿no? Ya, pero ¿qué quieres hacerte? No, ¿qué nos vamos a hacer? Bueno, yo ya tengo uno en mente así, algo, pero... ¿Tú te vas a retocar también el que tienes? Me voy a retocar el de acá atrás. Miren este, qué belleza, ¿ves? Pero este va, mira cómo me baja. Ya, ¿y acá también tienes otro o no? No, pero no se puede ver, primo, porque no, es sí. Una body. Sí, no se puede ver, bueno. Ya, en todo caso, yo quiero retocar aquí, o sea, ponerle color. Ajá. Pero eso ya sería otro día. Claro, o no sé si hoy día vayamos a alcanzar. Ahí tenemos que ver. Ahí igual lo vamos a grabar. Pero por el momento nos vamos a hacer uno chiquito. Pues no, tú te vas a poner Felipe aquí y acá yo Luisa. ¿Y por qué Felipe? Felipe y Luisa. Porque, bueno, Luisa sí te puede tatuar. Pero yo, ¿por qué tengo que tatuarme tu nombre? O sea, yo quería que te lo tatúes en la tapa, pero ya nomás toca en la muñeca para juntar así como fuerza. Ay, Felipe, soy primo de Dios. Hagamos ahí eso, sí. Primo mi huevo. No, Esto, pero mire, Foca, no sé si ya tenga hecho el A ver, ya tiene el nombre, yo ya le dije al bar. Están los nombres con letra y puño de Felipe. Ah, belleza, viste, yo le escribí. Letra y puño de Felipe. Para que veas, ve.
¿Qué? ¿Y por qué me enfocas acá abajo? ¿Qué? ¿Qué? No, abajo no fue. Él es Felipe, Luis. Ya te cogió. Ya me cogió. Letra de Felipe, puño de Felipe. Uy, no le tatúes eso. Dame, dame. ¿Qué? ¿Por qué no te gusta la letra? Que yo soy ciega. Ay, está bonito. Viste, está bonito. ¿Para qué? Pero, a ver, Felipe, yo no sé quién se va a tatuar. No, pues tú, en la muñeca, sí. Ya, tú te tatúas Luisa, pero en las nalgas. No, pues tiene que ser la muñeca, ¿sí o no? Muñeca y muñeca. Muñeca y muñeca. Para que estén juntos, claro. Para que hagan la fusión ahí. ¿Viste? Para que hagamos la fusión del amor. Mírala la zapa, porque esta man todo lo graba. Todo lo graba. Se mete en los videos como Tilín ahí a grabar. A ver, te choca con mi cámara, te choca. Tilín, estás escuchando, estás escuchando. No, no, broma, yo me bloqueo, Tilín. Sí sabes, no me desbloqueo. Uy, no te desbloqueo. Ahorita no me desbloquea por una mala confusión. Negro, pero me gusta su papá. Me encanta esa papá. Bueno, ya. Ya, primo. Está enamorado, pero no sé de quién. Ojo. De Natacha. De Natacha. Yo no conozco a Natacha. Natacha, ahí hay un mensaje subliminal, sí sabes. A tus Nachas de pronto. Natacha. Uy, no. Tus Nachas de pronto la conozco. Hoy día la voy a conocer a Natacha. Yo lo que digo es que tus Nachas la conozco, pero Natacha no. ¿Qué Nacha? ¿Cómo que conoces las Nachas? No, digo que no conozco a Natacha. No sé quién es Natacha. Mira, no te puedo pegar aquí porque está aquí la zapa grabando. Pero no me digas zapa que yo soy tu ñaña. Bueno, pero tú sabes que la que graba ahí así en todo, se les dice zapa, pero tú no eres zapa. Tú no eres zapa. Vaya. Tú eres curiosa. Oye, me gustan tus labios rojos pasión. Me gusta. Está bueno, ¿no? Pero acá se saborea, Felipe, no sé qué le pasa. Ah, no, que lo tengo reseco. Está bien, está bien. Mira un ratito la cámara. La tuya. Ahora sí, puedes grabar. Yo pensé que yo estaba esperando. No lo vieron, pero lo ven en el canal de Felipe. Yo estaba esperando lo apasionado, yo estaba preparándome. No, es que estás muy atrevido, primo. Te tengo que dar, estate quieto, pero no te puedo enseñar ahí adelante. Claro, allá sí, pero acá no. Ajá, ahí no lo pueden ver, en Puerto Cholo. Ve Puerto Cholo. No, mentira. Porto Key Espinosa. Tienes que seguir la Porto Key Espinosa. Porto Key Espinosa en Facebook. Ahí está la zapa. Eso. La zapa. Y Key Espinosa Polit en YouTube. En YouTube. Así que este video también va a estar trepado en YouTube. Dale. La Key es regia. La monetizar y en YouTube. Ahí está mi primer dólar. Oh. Qué linda, baila. Aquí está. Oye, aquí está, pero aquí está tu manager. Claro. Todavía manager. Y esa es. Ya me tengo que portar bonito, ya no me puedo decir. No le voy a llamar. Porque ya él. Nada, igual se quedó con los 5 centímetros. Y ella abusa porque ella es la dura del manager. Es que hay que aprovechar mientras se puede. O sea, también es mi manager, mi primo, pero. ¿La dura por qué? Porque la pones dura. Porque chúpala. Porque pone dura la situación. Claro. Es verdad. Mano dura. Mano a la dura. Pero ¿por qué haces así, mano dura? ¿Por qué haces así? Ah, es que a mí me gusta jugar con el balón. Ah, ok. No sé, claro. Ah, ya, okay. Le gusta darse palmadas en la frente. Ya sabes. Oye, pero vamos a continuar en tu video el proceso del tatuaje. Sí, más adelante. Porque aquí no le puedo, aquí no, ya, no le puedo ya pegar. Cállate, que no te quiero escuchar. Tomar. Dale, vamos. Mira, si ven el tras cámara, cómo es aquí en esta mar. Cómo me trata. Así es, ya saben, el tras cámara, cómo en cama. Bueno, en fin, a ver, vamos a ver, aquí, ¿con quién empezamos? Con Luisa, vamos. Luisa. Ok, ¿dónde me va a tatuar? En la muñeca. Sí, a ver, pero. No, pero el. El de los nombrecitos. El retoque ese no. Todavía no. El retoque todavía no, pero lo va a analizar. Si te vas a hacer. Ahorita no, porque me da miedo. Bien. Ya, otro día para meterte la anestesia. Sí, es verdad, me da miedo. Por el momento hagámonos el chiquito. Pero cuidado, te vas para atrás. Ya, pues por el chiquito nomás. El chiquito, pero me va a doler. No, no. Ya, pero ¿dónde? Pero Felipe. Mira, esa es como la primera vez. Te va a doler rico. ¡Diablo, señorita! Esa es. Miedo. ¿Se puede grabar eso, Felipe? Claro, sí, ah, obvio sí. Que se puede grabar. La claro. Hoja y todo. Vamos a ver. Este Felipe está que se rasca la nalga. Hace rato está que se rasca el culo este man. Que a mí se me va a llamar. Sí, anda, pero no sé, no puedes cagar. A ver, ¿dónde dice el mensaje? Quiero leerlo.
No bajar la válvula tapado, no cagar ni tirarse pedo. Ya sabe, baño solo orina, dice. Solo voy a hacer pis. Dale, chao. Belleza. Ya, esto no grabes porque a mí me. Si lloro, me, o sea, no ya. Quiero que me vean llorar. Te salvaste por esta vez, ya. Pero miren que entonces, ya le están desinfectando. Vas a ver cuando ya esté listo. Ya. Ya, ok. De una hermosa. Pon te la amo. Música que se escucha el pis. Grábala ahí en chiquicorte, grábala en chiquicorte. ¡No, mentira! ¡Eres loco! ¿Ah? Yo ya con el papel higiénico en la mano. ¡Ponme música! Escúchame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad es que a mí, espera, los fanáticos me están llamando. A ver. Lo que pasa es que a mí, literal, no voy a aguantar doble dolor. Porque yo te dije que me iba a retocar el de atrás. Yeah. El honguito. Te ibas a retocar el de atrás. Yeah, okay. El honguito, pero. ¿Y yo puedo retocarlo? No. Ah, ya, ok. Pero él me dice que me lo va a dejar como nuevo, como que fuera un tatuaje nuevo. Ya. Yeah. Ya, entonces es doble dolor si me hago el tuyo aquí. Entonces no te vas entonces, a tatuar. Entonces no, me quiero hacer un temporal para que te emociones. Una semana. Y te creas y te crezca. Por una semana, pero. Ya, ya. Por ya. El momento me vamos a poner ya. Ahí. Ya. Mira acá, te tengo una sorpresa, mira. Me voy a hacer en la otra también. Qué ya. Lindo. Ya, pues cógete. Tú también te vas a poner, pero en la. Ya tú sabes dónde. En la muñeca también. Ah, también te vas a poner en la muñeca. Claro, pues. Está bien. Mira, más adelante verán cómo va a quedar este mi nuevo tatuaje. Porque yo tengo en la espalda, pero él no me lo va a retocar. Me va a hacer uno nuevo. Ah, ya, o sea, ok. Me lo va a poner en chévere. A reiniciar, ya. Como quien dice. A resetear. Acá, mira, ya. ¿Estás contento? ¿Sí? ¿Estás feliz? Vaya ahí. ¿Te gusta? ¿Cómo quedó Felipe? Sí, uy, obvio. Jorjito se va a poner celoso, Jorjito. Uy, ahí pero, te va pues a coger ya, más. Estás, ya estás divorciada. No, yo sé, pero te va a coger más fastidio. No sé por qué. No okay. Sé por qué. Y ese tatuó aquí mismo, ¿sí sabes? Lo que pasa es que Jorjito es malagradecido. Uno lo hace conocido, lo acolita. Simón, aunque no lo creas, Simón. Uy, Jorjito me... Uy, no, Leito se va a enojar. Mira, pero quedó bonito, quedó súper bonito. Mira, ya tengo los dos. Ahí ¿sí está. Ves? ¿Sí ves? Ah, belleza. Ya, ¿te emocionaste? Claro, merece. Por una semana, primo. Bonitos. Por una semana. Mira, aquí chúpalo. Está. Chúpalo. Aquí está el que le tatuó el chúpalo aquí a Jorjito. Ya quedó marcado. Goce, Jorge. Ya quedó marcado con el chúpalo, ¿vieron? Ese es marcado ahí también, Luisa. ¿Por qué no le pusiste? Estaba en otro nivel, Jorjito. Estaba en otro nivel, ¿eh? Muy elegante el amigo. Andaba elevado, Jorjito. Andaba elevado, pero en otro está nivel. Está en otro nivel, pues. Tú no entiendes. O sea, andaba levitando, Jorjito, en el techo, así. Eso, a eso me refiero. Oye, pero a la colorada le vamos a también a un temporal, ¿o? Algo hay que hacerle a la colorada. ¿Tú crees? Sí. Pero algo hay yo que hacer. Yo sé lo que me pueden hacer y no es un tatuaje. ¡Diablo, señorita! Elevarte de otra manera, ¿no? No, puede ser un piercing. Yo puedo. No, oye, a mí me encantan los piercings. A ella le gusta sí. Que le hagan hueco. Es que este es Anita, la verga. Bueno, mira, yo tengo uno aquí abajo. Ajá, ella tiene uno abajo, en el ombligo, mal pensado. Mal pensado, en el ombligo. Ay. Y uno abajo también. ¡Ah! ¡La verga! Mentira, eso es broma, ¿no? Y que después los hombres van a estar aquí, qué rico, este y este otro. Ya se van a estar imaginando. Así no. Son, oiga. Sí, así son. Qué lindo, ¿ves? Mira cómo lo deja limpiecito, qué lindo. Es que hay que dejar todo limpio, chiquito. Así mira, es. Que sea todo impecable, todo a lo bien. Belleza, ya era hora que quedes con la marca de la bestia. ¿Sí? De Felipe. La tuya el va ganado. A ser ganado. El ganado. El ganado. Ve, ya está marcado, ya estoy marcando mi ganado. Pila. No, mentira, mano. No me qué malo, no te puedo ver aquí. Qué malo, todo bien. Bueno, pero te toca a ti, primito. Ay, te sí. Te toca a ti, primito. Confirme la copia. Te toca a ti. Ay, ay, ay. También puedes sacarlo para el tuyo también. Ok. Desea. Sí. Hágale. Ahora sí, vamos ahora sí a marcarme el visita. A ver, espérate. Espérate. Uno porque puede marcar ahí el nombre. Está bonito de la el cojincito. Está bonito el cojincito, ¿ah? Para marcarme el. ¿Sabes que se me parece. Se me hace familiar ese cojín chiquito. Pero en versión grande. Oye, yo nunca te llevo eso. Cuidado. ¿Perdón? ¿Quién te ha llevado? Cuidado. ¿Perdón qué cosa? No sé, yo digo, porque este cojín dice que se te parece. No, pero lo he visto creo que en el mall, así, eso es para dar masajes. Eso, uy, eso es acá por la zona del amor. La calle del amor, calle primo. Del amor. A ver, ¿qué te vas a hacer ahí, no, primito? Bueno, acá me voy a poner a Luisita, me voy a marcar con Luisita. Con Luisita Comunica. Luisita Comunica. Con Luisa, porque ya Luisa ya se marcó Felipe, acá con mi pana Linkin Tattoo en Mapasingio Este, en la calle del amor dicen que es, ¿no? Sí, ahí está Linkin Tattoo. ¡Ve, me va a rasurar! Claro, porque tienes pelitos ahí abajo, pues. Oye, pero a mí me gustan mis pelos. ¿O no te gusta? ¿No te gusta que tenga pelos ahí? La verdad es que no me gustan los hombres que tienen pelos.
serio? En las piernas ni en los brazos. ¿En serio? ¿No te gusta? No, ni en las axilas. Bueno, en la cara pasable, pero de ahí no. ¿No te gustan mis pelos de la axila? No, qué asco. Pero son bonitos. No. Son risitos así como estos. Uy, no me lo quiero imaginar ahí. Sí, atrás también las tapas. ¿Qué tapas, por acá? No, está bien, ah, está ya. Bien. Que después tú... Me meto en tus videos, que no, por cierto, ya vi. ¿Sabes lo que hace Luisa? Ya vi que lo treparon. ¿Sabes? Ah, ¿viste? Treparon el video. ¿Sabes lo que hace Luisa? A ver. Después de que termine el video, ella corta y ahí me empieza a masacrar. No, aunque no lo creas, sí, no. Es etapas. Es que a mí me dijeron que no te puedo pegar. Entonces, por eso te salvaste. Mira, a ver, vamos mira a ver. Cómo me quedó rasurado. Se ven lámparas, así que aquí velludo y acá lampiño. ¿Cómo es la cosa? No sé, tú eres una especie media rara. Mira. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver el proceso. Mira, se te ve raro. Se ve lámpara, parece un bebé. Ay, te ponen desodorante. Sí, para que no apeste. Como que ya sabes, le pones un poquito en las axilas, porfa. Sí. Ya sabes, mi pana Linky. Yo okay. Quería que sea tatuaje permanente, pero como Luisa no se hizo permanente, Felipe, entonces va a ser temporal. Claro, es verdad. Y hay que aclarar esto porque después, si uno dice que es permanente, va a rayar a Linky Tattoo. Y Linky es el que te raya, pues acá y te hace los tatuajes. Sí, entonces no, pues no, no puede. Él me va a hacer más adelante atrás, no te dije en longuito, a retocar. Bueno, no a retocar, me va a hacer este como nuevo. Que te va a hacer. Uy, tu atrás cara. Con longuito, oye, tu lengua, Felipe, mal pensado. Oye, ahí la veo de fondo a la colorada. Ahí está, ve Luisa, ve. ¡Ay! Miren, ahí va a estar el nombre de Luisa. Ay, Felipe, se nota que me quieres mucho. Yo, demasiado. No sé tú, pero yo a ti sí. Yo no. Ya a ti no. Bueno. Cri-cri. Yo a ti no. Eres atrás, ¿no? No lo dudes. No. Dúdalo. No, mentira. No, no, no. Me está poniendo a dudar, ¿eh? No, no. Primito, usted sabe que yo lo quiero, pero como primo, nada más. Sí, claro que sí. Bueno. Primo y nada más. Ya, lo que tú digas. Mira, a ver, vamos a ver, Luisita. A ver, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? ¡Ahí está! ¡Qué lindo me quedó el sello! Ahí está. El exceso, es que se puso nervioso mi padre. Ya saben, chicas, no puede. Pero acá me va a poner el otro. Ahí está. Claro. O sea, te va a poner por los dos lados. Patas al hombro. Por los dos lados. Mira, uy, Felipe es un crack. Uy, colorada tu lengua. Por los dos lados, ni tú. Ni yo. Ni tú. No, yo sí tengo puesto en los dos lados. ¿Ah, sí? Claro, ya me marcó. Arriba y abajo. Miren acá lo que tengo, ¿eh? ¿Y eso qué es? ¿Una flor? ¿Una rosa? Una rosa. Una rosa para otra rosa. Una rosa para otra bolsa de caramelo. Primo, ve, déjame cortar el video. No, no, ahí y verás lo que te espera. Bueno, acá en YouTube, en la página de YouTube de Felipe, sí le puedo pegar, pero acá en Facebook no. Entonces ya me toca aguantármela nomás. Me rasuraron. Ya, pues mejor que te rasuren más abajo también. No, ¿usted hace depilación también? ¿O no? ¿Solo tatú? No, solo tatú. Solo tatú nomás. Yo quiero depilarme. A veces te... Negativo. ¿Qué? Negativo, claro. El pana respeta el ganado de la gente. ¿El ganado? ¿Qué ganado? ¿Qué? Nada, no dije nada. O sea, una depilación normal. Permanente. Normal. Normal, pues, ¿qué más? A ver, vamos a ver el otro lado. Te van a tatuar. Pues es que de verdad se ve raro sin vellos aquí, no puedo creer. Se te ve más blanco. Se te ve más blanco la plena. Sí. Ya sabes, échale desodorante en las aletas también. Se me ve como un blanco hetero patriarcal. Mira, a ver, con calla. Con privilegios. Calla. ¿Para qué es el desodorante? Para pegar el transfer. Viste, para pegar el transfer. Ya, okay. La colorada está preguntando. Buenas preguntas, colorada. Sí, buenas preguntas. Yo pensaba que era porque la apestaba también. ¡Ah! No. Como para disimular. Ha sido para pegar el transfer, así, ¿verdad? El transfer. Ah, ya, sí. Miren, tengo que hacer el dedo así, ¿ves? ¿Cómo lo tienes que hacer? Ok, así. Listo. Rayos. Señorito. Ay, señorito, usted sí que se pasa. Vamos a ver cómo te queda. Con delicadeza, por favor. Pero si eso no duele, primo. Bueno, pero esto de aquí, esto sirve para, digamos esto usted le pone y luego le pasa la máquina para ya quedar tatuado, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí hubo un exceso, pero eso no importa porque él le pasa donde debe de pasarle la máquina, por si acaso. O sea, claro. hay que aclarar porque tú sabes que ya. ¿Ya pues qué? Porque la gente es linda, por eso. Pero te cuento que yo pienso que parece que estuviéramos como en el colegio cuando te comenzabas a rayar las manos. Oye, la plena, no.
La plena. Mira, ahí quedó lindo, Luisita, Luisa, ve. Ay, mira, qué romántico con el dedo ahí puesto. Bueno, aquí mi Luisita y la Quellicita me estaban ayudando a escoger. Aquí están los tatuajes que nos va a poner. Entre este, que este ya lo vamos a agarrar, de todas estas listas de acá. Y entre estos de acá, sería este y la Catrina, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde incluso me los pongo, ¿no? Me los pongo. A ver. Bueno, mis ñaños, ya estamos con la nota. Aquí mi pana va a poner, me lo vas a poner en la espalda y en las costillas, ¿no? Guay. Ahí está, pila. Ahí está la Catrina. Aquí está mi prima. ¿Hace un rato qué canción estabas cantando? Me pido el... Chúpalo. Como gatita. Dale, ya te va. Ya, deja de estar ahí. Tú me estás... me estás jodiendo. No, te estoy jodiendo. A ver, mira para que vean aquí el otro que me va a hacer. Ah, ya. ¿Te vas a hacer dos? Sí, uno en la espalda y otro en la costilla. Oye, es cierto. Aquí te pago lo que... Gracias. Lo que me pediste. Y toma, espérate. Te voy a dar unas moneditas así de propina. Toma, perra. Para que me bailes. Tengo que tatuaje sexy. Bueno, me van a ver sexy ahorita, disculpen. Ok, dale. Qué asco, primo. La que se vaya a comer ese cuerpo no va a tener muchos cojones para comerse eso. ¿Muchos cojones? No sé, es que no sé cómo es. Cojones son los huevos, ya. Bueno, perdón. Ovarios. Ok, listo. Miren, pero miren que estoy bien. A ver, una vueltecita. No sé cómo tengo la espalda, pero bueno. ¡Qué asco! Primo, todo eso es suyo. Da pena. Es tuyo también. ¿Ve? Mío no es. Acuéstate, que te lo van a poner. Pila, señorita, grábeme aquí también en mi... Aquí está, este es el cojín que la Luisa dice que como que lo ha visto más grande en algún lugar. Ah, ok. Espérate, por favor. Luisita de mi vida. Ay, me está rasurando. Me está rasurando este hombre. O sea, ¿soy muy velludo o qué? Tiene que haber vellos en la zona donde van estos. En serio, pero todo el mundo tiene vellos en todos lados, diga. Claro, sí, en todos lados tiene la gente. Ay, yo soy bello. Suave. Suave, sí, suave. La piel este de él parece un papel. Tengo piel de papel. Sí, la ¿sí piel. ¿Sí o no? Sí, sí, la me di cuenta con la reaccionadora. Sí. Es sí. Que por eso es que mi prima se molesta y dice que no me haga tatuaje, por eso mismo. ¿Te acuerdas ayer? ¿Su piel es así también? No, la de no, la mía, la mía. ¿Te acuerdas ayer cuando hice llamada con Luisa? Simón. Y Luisa dijo, no, ¿por qué te tatuas que no te acuerdas? Sí, ya era por eso. Los deditos, todo eso, ¿verdad? Sí, literal. Es que el man tiene la piel delicada. No sé cómo, ¿qué es lo que tienes, baby? Tengo dermatitis atópica. No, sí, eso es psoriasis. Bien panzón. ¿Qué más se puede hacer? No la podemos arreglar. Oye, no, oye, este hombre me está tocando demasiado. A ver, no te muevas porque si no sale toda la huevada. Ay, para... A ver, paralizado. Eso. Paralítico como Lenin. Oye, este man, escúchate. No lo voy a escuchar. Uy, este man, pero miren cómo graba la colorada. Yo del uno transmite y del otro yo graba. Yo soy diestra para las manos, loca. Yo de los con dos. Con una y con otra. De los dos la coge. Entonces, ¿qué te ríes? ¿Qué andas pensando? Es que mira, si ustedes vieran a Yasmé, está así, de un lado. No, aquí me estoy enfocando, ya estoy viendo cómo es. Ella dice de los dos cojos y dice, yo pido leche. Yo no necesito ayuda. Ah, yo, ya, no, solita no me gusta que me ayude. Ah, ya, venta. No, a mí sí me gusta que me ayude. Aquí. Me relajo. Como el mango. Relajo la raya. A ver. Ahí te muevas. Quiere leche. Hola, princesa. Pero ya que el pana estaba rasurado, me hubiera rasurado también la yaca. Ya, fue la plena. Oye, hay gente que se tatúa aquí la axila también. Sí, también. Para que sí, no se te vea. No, le digo de puta. Ah, se tatúan un curtido. No. Primo, cómprame un aro de luz para poner ahí también tú la cabra, mire. Sí, tú sabes que sí lo voy a hacer. El primo es pudiente, el primo compra todo. Ya me está revelando, ¿no? Mira. ¿Qué tal? ¡Primo! Tengo miedo. Uy, lo más duro es que todo el mundo me está viendo los senos. Te quedó bacanísimo. Ya. Espectacular. Ahora le va a meter la aguja. Ay, 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 la aguja. Bueno, mis yaños, mírenme cómo quedó este de aquí, belleza. Y ahora me van a poner otra en la espalda. ¿Cómo es mi yaño? ¿Qué tengo que hacer?
No hay que voltearte, mi ñaño, para el video. A ver. ¿Qué opinas tú? Volteate sin paro. Pelaja la raja. ¿Por qué? Ay, me dio frío. Prima, protégeme que no me haga nada este hombre. No, tranquilo, que aquí está todo grabado. Cuidado, me tatúas el ojo seco. Para ver si tiene el pelo por atrás. Atrás sí soy velludo porque soy bien bello. Qué agrio. Ay, en el ojo siempre tengo hartas pestañas. ¿En cuál de los tres ojos? ¿Cuál de los tres ojos? En el seco. Ah, ok. En el seco del chivo. Pero eso no está seco, pues. ¡Qué asco! ¿Qué? Claro, pues la verdad a veces suda. ¡Está meloso! ¡No, dime que no te suda! ¡Está meloso! ¡Ay, ay! Me dio sueño. ¿En serio? A ver, no te muevas. Primo, ¿de verdad te vas a tatuar mi nombre? Obvio que sí. ¿De verdad, de verdad? Obvio que sí. Pensé que te vas a quedar para siempre hasta que ya, pues, algún día te lo vayas a sacar con láser, ¿por qué? Yo no me lo voy a sacar con láser. ¿Cómo te lo vas a sacar? Me voy a podrir con tu nombre tatuado. Qué lindo. Que viva Manaví, hijo de puta. Vamos a ver cómo queda el tatu. Wow. Vaya ahí. Ahí fue. Ahí fue. Y ahí fue. Esa es. Es los muchachos. Esa es los muchachos. Belleza, primo. Te quedó espectacular, primito. Quedó bien. Sí, quedó bien. Belleza, mi ñaño. Ya me duele todo. No, no te quieres quedar ahí dormido. Es que estoy cansado de estar boca abajo. Parece que la nalga me la han destrozado. Está improvisando, ya sabes, sí, primo. Espera que se seque un poquito. Sí, espera que se seque y ya está listo. Puedes voltearte. Oye, primo, ¿te tatuas hoy mismo mi nombre o qué tiró? Hagámosle. ¿Ve? Entonces... Todo por ti, baby. Dale. Ya me levanté al fin. Miren, bueno, ya saben aquí la Catrina, que en realidad es Luisa. Y me la hice acá en la costillita y acá también está esto que me representa, que es la calavera con la mariposa, ¿no? Y la florcita. Y la florcita para que veas que yo también soy pana de niña. Ok, se acabó. Y nada, pues gracias, mi pana Linkin Tattoo. Belleza, a ver, ponme ahí para. ¿Cómo se dice? Vale, niña, vamos a darle toque final. Ahora sí, los toques con la agüita. Belleza. Dale, no te preocupes, ya, dale. Ya están estropeando a la Luisa. Ahí quedó, quedó. Quedó belleza, ¿no? Ajá, ahí quedó. Ya, pues pila. Aquí mi pana Linkin Tattoo, que nos está colitando, que pronto le vamos también a meter mano en tatuaje a Luisa. Vamos a hacer un nuevo tatuaje, claro. A Luisa. Totalmente renovado, un tatuaje súper que bacán le va a quedar a Luisa. El honguito de Mario Bros le va a quedar súper que bacano. Tienen que seguirnos por aquí, Linkin Tattoo, en las redes sociales. Aquí abajo te va a poner Felipe tu red social. Estamos ready aquí, de lunes a domingo. Vaya ahí. Bueno, entonces, dirección. Estamos en Mapasingue Oeste, calle Tercera Esquina. Belleza, ya vaya. Saben, redes sociales. Bueno, ya las redes sociales las ponemos. Ajá, la pones. ¿No? ¿De qué hora, qué días? Sí, atendemos de lunes a domingo, domingo exactamente previa cita. Ah, ya. Mira. De 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Ah, ya, mira domingo tú. Domingo previa cita. Claro. Ya, ya saben, mi ñaño, está bacanísimo esto. Vamos a seguir viendo qué locura se Luisa después. Y por ahí me dijeron que también venga a capturar a Jorgito cuando se termine el tatuaje. Vamos a ver si es que venimos. Es más, quiero saber sus comentarios. Ustedes díganlo. ¿Quieren o no quieren? Vamos a ver. Y bueno, pues primita linda. Luisita, ¿qué opinas de las vainas que me hice? Está súper, pero en el siguiente video vamos a ver. ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Despídete, qué asco! Me metí en medio. ¡Ah! Dale. Huele el tabaco. Ok, a ver, bueno, ya saben, mis ñaños, déjenme comentar acá abajo, dale like, compártelo de moda más que la gripe, más que el tatuaje, suscríbete, si no tienes canal de YouTube, haz el favor de crearte un ahorita mismo y suscribirte. Y eso es todo, ¿no?